Y bendiciones y gracias por estar con nosotros aquí en Empoderando a la Mujer. Hoy tenemos mucha información, así que quiero que levantes a todos tus niños, tus niñas, tu esposo, llama a tus amigas, corre la voz y dile que se sintonicen ahora mismo en Alerta TV para ver nuestro programa de Empoderando a la Mujer. Hoy tenemos diferentes uh, topics. También tenemos un invitado muy especial con nosotros que ya lo conocieron la semana anterior de lo que es doctor de la belleza Dr. Goldman está aquí con nosotros una vez más dándonos información de muchos procedimientos que nosotros de mujeres siempre hacemos muy muy curiosas y hoy tenemos a él que nos va a dar más información de otros procedimientos que la mujer y los hombres también pueden hacer le queremos dar gracias a Ultima Sweat por siempre estar aquí y dejarnos que nosotros podamos estar aquí con ustedes a través de la televisión y también la radio y también gracias a Dr. Mark, el doctor de las venas, que también toda su información está en pantalla para que lo llamen, para que puedan cambiar su vida completamente también. Así que no se pierdan más. Así que espero que tengan su lapicero y también su papel para poder, es, bueno, escribir todos los tips que tenemos para ustedes en este día. Así que gracias por estar con nosotros, Dr. Goldman, el doctor de la belleza que nos hace ver y lucir siempre más radiante. Así que Explícanos ahora, hoy oh, yo sé que tú tienes diferente información. La semana pasada hablamos de la hiposucción, de cómo nosotros nos podemos mantener. Y ahora, esta semana, ¿de qué nos vas a hablar? Tú uh, que okay, voy a hablar con el láser, ¿qué opción para esta? Para eliminar como su uh, con la cicatriz, hay muchas opciones ahora. Uh, con el nuevo procedimiento para la belleza, para uh, problemas de tus antes, hay muchas opciones. Perfecto, hoy vamos a hablar del liposucción, a perdón, del de, de laser del laser del laser Ahora, eh, yo sé que mucha gente, nosotros sufrimos a veces de extra, de los vellos adicionales, o tal vez tenemos um, como, como esas como marks, como se dicen? Como sí, like las scars, mancha, manchas el, 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 el en, nuestro, en, nuestra, en nuestra piel. ¿Cómo eso funciona y cómo el láser nos puede ayudar? So, hay muchos diferentes uh, tipos de láser y eh, eh, depende... Uh, ¿Cuál es su problema? Tú puedes usar un, una opción o otra opción. Depende cuánto tiempo tú tienes miedo de que tú sufra, uh, inflamación después. A veces una, una opción es muy fuerte y después muy inflamada y tú no puedes salir de tu casa como tres o cuatro días. Oh, so, wow. Esa no es una opción para una persona de trabajo o otra cosa. ¿Y cómo uno sabe que su piel lo puede sostener? ¿Ustedes so, le hacen un como testing? Sí, si, bueno, no, no, doctor. Se hai una domanda, il più problema con la pelle più negra è il più rischio di usare qual tipo di laser? con esa persona se necesita checar uh, a ver si, si hay problema, afecta su color de su piel o no. Son la gente que tiene la piel más oscura, oscura. hay que tener más cuidado. Sí, sí. Y la gente, entonces ahí es cuando usted le dan como el procedimiento, le chequean la piel para ver si puede dañar o si no puede dañar, que es muy importante, doctor. Sí, porque sí. a veces nosotros nos vamos y nos metemos y queremos un cambio, pero a veces hay procedimientos y hay pasos que uno tiene que sí. tomar antes de hacerlo. Sí, importante cuando tengas piel más oscura. Uh, importante la semana antes, usa una cremita el nombre hydroquinon, para prevenir uh, afectar su piel para hacer más un cicatriz más oscuro. Perfecto. Uh, y también hay tipo de lesión mejor para esta persona uh, a veces usando solamente una el eh, nombre uh, uh, 1540 wavelength. Okay. Es menos fuerte y tú puedes usar una persona de, de este tipo de... Piel. Y ahora, esto, por ejemplo, si yo tuviera muchas manchas en mi piel, ahora, ¿cómo cuánto toma el procedimiento para las manchas? So, normalmente, mínimo tres veces necesitamos. O mínimo tres veces. Tres veces, a veces hasta seis veces, a veces seis. más, depende. Depende qué dañada la piel sí, esté. Sí, y tú, you know, siempre tú usas, comenzar con más, más suave... Uh, fuerza de la fuerza del láser, entonces no hay problema, eh, eh, si no sirve, usamos más fuerte. Entonces, eh, so cada ves, tú puedes hacer un poquito más con la, la, la piel. Ok, y ahora con eso de las manchas de la piel, ¿para qué clase de manchas son? ¿Cualquier tipo de manchas que nosotros tengamos en la piel? Más veces la mancha, de, tú sufres con, eh, con, cuando coges sol, es, uh, la mancha del sol. Sí, sí. So, si, si tienes una uh, piel muy blanquita y tienes una mancha roja, rojita, tienes un tipo de láser para esta. Cuando es más you know, oscuro, tú otro tipo, pero uh, you know, tú puedes eliminar más de, de la mancha en su, su cara uh, con el, laser. Con el, el láser. El problema no está prominente. So, la verdad, tú hacemos un tiempo de uh, sesión y eliminar. En tiempo regresa. Regresa Regres otra sí, vez a sí, la sí, piel. Sí. Y también siempre tu corazón es la vida. Eso okay. no, que no, no yeah. se ayuda mucho. ¿Y la, ¿Y la gente que sufre de acné? También tú puedes usar you know, junto con medicina. Ok. So it depende del uh, tipo de acné que tienes, pero hay un láser, um, IPL piel, uh, 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 ayuda para este problema también. A veces tú usas junto con uh, uh, depilación química. Para, right. uh, El peeling es excelente uh, este. sí, sí, so, para todas las personas. Y cuando, en, si hay you know, preguntas con la, la color de la piel, más oscuro, es más suave y usando una interpelación química primaria. Y ver qué resultado, porque es menos riesgo para Menos esto, riesgos. ¿verdad? Ahora, y para la gente que tiene vellos, es en todo el cuerpo completo, ¿verdad? Que ustedes ofrecen. No importa el área, ustedes trabajan en las áreas. Sí, sí, sí. Depende también del color. So, cuando es, la pelo es más negra y es, la, la piel es más oscura, es menos efectiva. Y, tú no usas todos los láser para esta persona. Cuando tienes uh, la pelo más negra y la piel más blanquita, no hay problema, es casi 100%. ¿Y cuánto tiempo toma para las secciones para eliminar los pelos del cuerpo? So, normalmente, tú hacemos una sesión cada cuatro o seis semanas. la problema es que su piel está tranquila y la lesión no afecta cuando está tranquila. Entonces, hacemos you know, otra vez, otra vez para eliminar toda la, la piel. Pero normalmente, después de la segunda uh, sesión, tuve la la su piel está you know, baja eh, no, hay menos hay eh, menos ya después de la segunda sesión más o menos sí y sí. ahora básicamente para eso también hay tiempo de recuperación Normalmente no tú tú tenías un poquito hojas inflamadas para tres o cuatro horas a veces mejor no hacemos ejercicio con, con sudar para para estas cuatro horas okay. Pero después tú puedes todo normal ¿no? normal normal so, sí. Uh -huh. Si sí, hay problema el próximo día, es problema el problema el es demasiado fuerte. eso necesita oh, el okay. próximo vez, baja. A veces necesita un una poquito de para su, su piel cuando hay más inflamación. Más inflamación. Normalmente, hay más de 90% de personas no hay problema. Entonces, okay. todo el mundo es un candidato. Sí, más o menos. Sí, sí. Todo el mm. mundo lo todo puede mundo, hacer. Sí. Sí, sí, solamente y cuando la, la piel más oscura es menos efectiva, como 85%, y necesita más sesión para eliminar, para eliminar sí, todo sí. eso. Así que lo escucharon muy claramente aquí, muchachas, muchachos que nos están escuchando en este momento y que nos están viendo. Recuérdense que para este procedimiento, todo el mundo lo puede hacer. Si tú has sufrido de manchas, si tal vez tienes eh, marcas de acné, o si tal vez también tú has sufrido de cualquier, tal vez demasiado pelos o demasiadas áreas, es muy importante que que tú aproveches esta oportunidad y llames a las oficinas de Dr. Goldman. Recuérdate que toda su información está en pantalla para que los puedas llamar. Por si tienen más preguntas, él está aquí dispuesto para contestarte. Ve a sus oficinas para tener un, una evaluación completamente gratis. Recuérdate que ellos también tienen planes de pago, tienen formas que tú puedes básicamente poder pagar no solamente cash, tarjeta de crédito, pero también tienen financiamiento que es tan importante. Así que si tú has sufrido mucho, que quieres ya no más más quieres rasurarte, tienes muchos vellos o marcas o cualquier tipo de manchas en tu cuerpo, es tiempo que tú llames a Dr. Goldman. Así que no se me muevan porque regresamos con más en Empoderando a la Mujer. Hola, les saluda Mirka de Llanos y les invito a que sigan en Sintonía de Alerta TV Network, mi canal. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en nuestro segmento de empoderamiento. Hoy con nosotros no puedo estar nuestra cojos Viani porque está un poquito enfermita, pero ya para la próxima semana yo sé que vaya, va a estar con nosotros, así que oren por ella y muchos saludos Viani, te queremos mucho y te extrañamos. Hoy con nosotros está con el abogado de nosotros de migración, Christopher Worth, que él viene hoy a darnos una información muy muy importante. Así que si tú conoces a gente que está ahorita con esas esperanzas de poder tener los papeles por la aprobación que Obama hizo, es tiempo que tú agarres tu lapicero, agarres tu papel y llames a todas tus amigas y corras la voz. Bienvenido, Christopher Worth. Thank you for being here. Gracias por uh, tu invitación. Es mi placer estar aquí. Estoy aquí. Gracias, gracias. Mira, yo sé que ahorita estamos hablando de off off cameras, de una información muy importante. Y quiero saber todo. Explícame qué noticias nos traes hoy para nuestra comunidad inmigrante. Hay muchos uh, cambios que fue anunciado en noviembre del uh, el año pasado. Y estos cambios van a afecta, afectar. Um, 4 o 5 millones de personas. ¡Wow! ¿Y cómo nos puede afectar? Explícanos cómo. Eh, uno de los cambios mayor uh, va a afectar a las personas que están aquí y no tienen estatus. Pero um, he estado aquí por cinco años, desde el primer de, el primer de enero de 2010, y tiene hijos que son ciudadanos americanos o uh, residentes permanentes legales. Entonces, si ellos han estado aquí desde enero de 2010 y tienen hijos que son ciudadanos o permanentes, residencias permanentes, ellos pueden calificar por este programa. Claro. claro. ¿Y cómo lo pueden hacer? Um, para aplica. Uh -huh. uh, para aplica no es posible ahora mismo. No pueden hacerlo ahora. ¿Cuándo puede comenzar esta oportunidad? Creemos que en mayo. En mayo de este año ya pueden salir las posibilidades para poder aplicar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué la gente debería de hacer esto? Primero, um, necesito decir que um, el otro requisito por este programa es que eh, la persona, el, el solicitante, no está una prioridad por, para uh, deportación. Ok, entonces no pueden tener ni un problema como un récord de felonies ni nada. Si tienen que tener un récord limpio, la gente que va a cualificar para ese programa no solamente tiene que estar de 2010 aquí, tienen que tener hijos ciudadanos o residentes permanentes, pero también tienen que tener un récord limpio. Quiere decir que ni un problema con el policía en aspecto de, de deportación tampoco. Sí, es, no necesita una un record, limpia 100%. no 100%. es posible tener un, um, un, un delitos menores por uh, conducir sin licencia o otros tipos de crímenes menores. pero, por ejemplo, una persona no puede tener uh, tres uh, delitos menores. el solicitante el no puede tener una ofensa de dwi. Um, Para no, intoxicado. Claro, o violencia doméstica. O violencia doméstica, bueno. um, y o, o traficante en drogas o no. um, posesión de una um, pistola. De una así. arma, algo así por el estilo. Entonces, esa gente definitivamente no la pueden cualificar. Pero ahora tú dices que, ¿qué es lo que ellos necesitan en mayo si ellos quieren hacer eso? Porque yo sé que vamos a tener toda tu información en pantalla para que puedan ir contigo, puedan localizarte y tú puedes básicamente hacer el procedimiento para, para ellos. Sí, para no, no sabemos ahora mismo qué etapas exactamente para aplicar ahora mismo, porque los formularios no están escribiendo. Okay. Estamos esperando ahora mismo por los uh, formularios y creemos que en mayo estos van a estar están listos. Uh, pero hay cosas que la gente puede hacer ahora mismo para preparar, uh, para aplicar, porque sabemos que la aplicación va, cuesta $465 dólares. Así que la, la gente puede ahorrar, ahorrar dinero ahora para pagar. 465. Cada persona. Cada persona. Así que si tú ahorita mismo ya estás escuchando esta noticia, tienes hasta mayo para poder ahorrar los 465 dólares que van a estar pidiendo para esta aplicación para que puedas tener tu licencia y un permiso de trabajo que es temporario. ¿verdad? Claro. Es un temporario por tres años que es lo que van a dar, van a estar cualificando a la gente, que eso te puede ayudar a ti mucho, especialmente para la gente que hace taxes, para todo eso, para poder colectar dinero también de regreso. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuáles son, ya me dices, los pros? Y ahora, ¿cuáles son los cons? ¿Y cuáles serían los, los, hay cualquier problema si esa gente lo hace? Sí, hay muchos uh, rumores y discusión en la media ahora mismo, porque um, la verdad es, este programa no es una ley solo es una acción ejecutiva del presidente. Así que el próximo presidente puede cancelar este programa en el primer día del el gobierno, en 2016. Wow. Okay. Y también, si el presidente uh, es una persona no, bu no buena, él puede usar el información en las uh, aplicaciones para deportar la gente. Okay. Creemos que... Um, es, es un futuro no muy probable. Okay. Por, uh, por tanta gente que ya básicamente va a ser cualificada para este programa. Claro, claro que sí, pero la gente necesita saber que es un riesgo. Okay. Probablemente, probablemente eso no va a pasar, pero um, es posible. Es posible. ¿Y qué más información nos traes también ahora? Um, okay, la, okay, por favor, es importante no confía en los notarios para pre preparar estos tipos de aplicaciones, okay, porque ellos, um, yo sé que. Yo entiendo que en América Latina hay una persona que se llama notario y esta persona puede preparar formularios. Como muy así? importante, sí. sí. Eso es demasiado importante, Chris. Gracias por traer eso porque eso es lo que pasa. En los, en los países de nosotros, los notarios son conocidos para poder llenar papelería, poder hacer muchas cosas legalmente. Pero aquí en Estados Unidos, yo te digo porque yo soy notaria también, es solamente lo que te podemos nosotros hacer es firmar. Solamente podemos probar que eres tú. Y firmar, no podemos llenar papelería, no podemos hacerte cartas de absolutamente a, a, a algo legal de migración, eso no es nuestro trabajo, sino que el trabajo es solamente decir que si sí eres tú el que estás firmando el documento, pero para llenar la papelería de migración, cualquier cosa, es con abogado especializado en eso. Un abogado o uh, hay organizaciones sin fines de lucro también que puede preparar. Um, y Normalmente, las organizaciones sin fines de lucro van a cargo bajo de los de abogado abogados privados. Um, pero sí, y también hay organizaciones sin fines de lucro que cargo bajo, pero no, no tienen una buena experiencia. Uh, how do you say? ¿Experiencia con qué? Uh, say con la o or reputation O reputación. Así no que, tienen buena experiencia o reputación en las cosas de migratorias. Si quiere usar un abogado o una organización sin, fin, sin fines de lucro, por favor verifica la, la, la reputación de la organización o el individual eh, para verificar que eh, cada tiene experiencia con inmigración. Así que ya oyeron muy claramente lo que Chris, nuestro abogado de migración, vino a decirnos hoy en este día, que es muy importante que ustedes, por favor, estén ya listos para esta ley que, en nombre, si Dios lo permite, va a pasar en mayo, que es parte del presidente que está aceptando esto. Como él nos acaba de explicar, es muy importante tener con los 465 dólares, gente que ha estado en este país desde los 2010 y tienen hijos ciudadanos o permanentes con una residencia permanente ustedes básicamente pueden calificar por este programa y que también es muy importante también que eh, ustedes tengan por lo menos un récord más o menos clean y you no know, limpio y que no tengan ni una deportación para poder calificar para este programa. Así que ese es el tiempo que tienen la oportunidad para conseguir un permiso de trabajo para poder tener y legalizarse se puede decir la palabra correcta en este país y poder tener también una licencia con eso también tenemos que tener un poco de cuidado porque si el próximo presidente que venga puede tal vez también tener terminar Esto, ¿verdad? Y puede tal vez cambiar las situaciones. Pero por lo que dice el gobierno, lo que él está diciendo, aquí va a haber tanta gente con permiso que lo dudan, pero es un riesgo también que ustedes, como solicitantes, tienen que también saber. Así que para más información, toda la información de Chris va a estar apuntada en nuestras pantallas, va a estar en nuestra página de Facebook, Ultimate Sweat Zona, y también empoderando a la mujer, que es Empowering Women TV, para poder poder hablar directamente con Chris. Nos puede mandar un mensaje, llamarlo directamente para poder tener toda la información que ustedes necesitan así que you want to say anything else chris before we go um, i guess i, I just want to talk about the, if someone was in jail um, mm -hmm. about the removal priorities do we have two yes. more minutes or yes um, vamos a regresar después de estos de este de este anuncio así que no se me vayan porque regresamos más con nuestro abogado de migración Alerta TV, Cristocéntrico Mundial, el canal para toda la familia. Dios les bendiga, amados televidentes, por las misericordias del Señor, un sábado más con ustedes, aquí con. Nuestra hermana Judy. Dios le bendiga. Bendecido. Otro día más aquí en Oración tiene poder. Amén. Hoy vamos a leer Primera de Corintios 2.9. Y el título de este mensaje se llama La grandeza de Dios. Amén. En Primera de Corintios 2.9 dice así. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio. Ni oído o yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para lo que le aman. Amén. Linda palabra, verdad. La sí. digo la grandeza de Dios, cosa Bello. que ojo no vio. Dice, tiene el Señor para ti. Quiero decirte que Dios tiene cosas tan grandes para ti que dice que no ni tus expectativas más altas alcanzan a pensar lo que Dios tiene para ti dios nos dio a su hijo ese unigénito y con él nos da todas las cosas si tú tienes alguna necesidad hoy puedes ir con él porque tú crees que no hay una solución a tu problema si tú crees que eso es imposible para ti la palabra de dios nos dice que para él todo es posible hoy te pido de que tú pienses un momentito en esta palabra que leímos tan linda Cosas que ojo no vio, ni oído, dice, que haya subido a nuestro oído, son las cosas que Dios tiene para ti. Hoy el Señor te dice que Él te ama y que para Él todo es posible. Créele al Señor si tienes una necesidad financiera, si tienes una, una enfermedad que tú crees que es incurable. Hoy te dice el Señor que Él te puede sanar. Hemos visto esas sanidades, hemos visto los milagros de Dios. No hay nada imposible para Él. Hemos visto gente levantarse de una silla de ruedas. Hemos visto tanta grandeza de Dios que en nos, nuestra mente, en tiempos pasados, pensamos que eso era imposible. Pero por un poquito de fe, como dice su palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Esos milagros los verías tú también. Cualquiera que sea tu necesidad o tu problema, el Señor hoy te lo resuelve. Solo créele al Señor, pídele al Señor que para Él no hay nada imposible. Hoy también te queremos invitar, amigo, tú que nos ves, tú que estás escuchando. Hoy te digo, es el tiempo, es tu tiempo. No por casualidad estás tú viendo. Este mensaje no. Dios tiene planeado para ti cosas grandes, cosas como dice su palabra que ojo no vio. Solamente créele al Señor, entrégale tu corazón a Cristo. Este es el primer paso para nosotros alcanzar esa gran salvación que Dios tiene en nuestra vida. Este es el primer paso para que tú puedas lograr todos tus sueños y tus metas. Siempre lo primero es aceptar a Cristo en tu corazón. Ábrele hoy tu corazón al Señor. Él te va a contestar, Él te va a recibir con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado. Porque lo lindo es que cuando tú te metes con el Señor, Él te hace hasta olvidar. Todos esos malos momentos. Él te da alegría y gozo a tu corazón. Él te va a traer felicidad. Esas son las promesas de Dios. Tenemos un Dios bueno. Un Dios que se complace en el bien. Ábrele tu corazón al Señor con una pequeña oración. Dile, yo reconozco que tú eres el salvador del mundo. Yo reconozco que tú eres el único que puede... Borrar mis pecados. Padre, yo reconozco que he pecado. Y hoy, con esa sencilla oración de decirle: Padre, recíbeme, mi, el trono de mi corazón es para ti. Él va a responderte, hoy te responde. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, estamos. Confiando en que tú, dos palabras que has dicho, dos palabras, Señor, yo te acepto en, en mi corazón. Eso es suficiente para que el Señor entre y te tome de la mano. Dios te bendiga, amigo. Lo que tienes ahora que hacer es buscar una iglesia, congrégate. Busca una iglesia donde haya, te dan un bautismo en aguas, donde hay un bautismo del Espíritu Amén. Santo, donde se mueva el poder de Dios y tú vas a ir creciendo cada día, cada día. Te invitamos, si tú no tienes una iglesia donde ir o una iglesia cerca, nosotros estamos reuniéndonos los domingos de 4 a 6 de la tarde a adorar al Señor en nuestra dirección. La dirección es 745 Colmack Road. En Redwood. le invitamos. Jehová Gire. Dios, Dios te le bendiga. bendiga. Hasta luego. Bye. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de bendición eh, toda esta información que les hemos traído. Y queremos invitarle para el próximo sábado a las 8.30 en Empoderando a la Mujer. También en nuestro programa de los días martes por la radio Adonai 540. Bendiciones. Bye.